Y ya estamos aquí en Rumba 100.3, precisamente los estudios, y Telemundo Orlando y Hola Ciudad TV se trasladó aquí para ver directamente a la República Dominicana. Llega aquí a Orlando para su gran presentación en Mango's Tropical Café, viernes 2 de junio. Héctor Acosta, el Torito, bienvenido aquí a Orlando. En vivo aquí estamos, gracias a la gente de Telemundo por recibirme en sus casas, listo para este viernes en Mango. Cuéntame, Torito, muchos éxitos, Amorcito Enfermito y todos los temas que tú realizas, que tú interpretas, eso es un palo obligado. Bueno, gracias a la bendición de Dios que nos ha dado salud sobre todas las cosas, el cariño de la gente, de la radio, de la prensa en sentido general, ha sido maravilloso para mi carrera y por eso yo creo que va a ser algo que la gente tiene que llegar temprano porque vamos a entregar el corazón y el sentimiento en una sola noche. Cuando dices sentimiento, cada vez que tú interpretas, eso es lo que te caracteriza. Sentimiento, Torito. ¿Qué es lo que la gente te dice? ¿Qué es lo que la gente te transmite? Bueno, lo que siente. Porque, por ejemplo, cuando yo estoy cantando, por ponerte una canción, El Anillo, ellos se transportan a una realidad que le pasó antes o están viviendo en el momento. Entonces, al oír la entrega de uno, que uno la hace tan real, eso le llega adentro a ellos. Y por eso que yo digo, sentimiento, mi gente, sentimiento. Y yo creo que eso prende la gente. Bien diferente a lo que son lo que tú grabas en tus discos, lo que se escucha, a lo que las personas perciben y ven en un show completo del Torito, no importa el escenario que vayas, es algo totalmente diferente. Sí, a cada presentación le ponemos y le agregamos cosas diferentes para que la gente no vea lo mismo. Yo creo que debe ser así para mantener la intención de la gente de poder ir a show tras show. Y por eso por lo menos un mambo le cambiamos a un merengue para que la gente vea que es algo diferente y la entrega es con más energía según van pasando los shows. Lo próximo para el Torito en cuanto a producción musical, ¿qué es lo que se espera lo que resta del año 2017, que ya llegó a la primera mitad? Ya la próxima semana arranca el nuevo disco nuestro, se llama La Maleta, es otra bachata, muy parecida al Anillo, pero ahora en vez de tú vender el Anillo, lo que tú vas a dar la maleta para que se vaya. O sea que vamos a estar haciéndole a la gente lo más importante, que es mantener el sentimiento. Y ese sentimiento definitivamente el público siempre lo espera y siempre lo lleva, porque con qué ojos, El Anillo, Me Voy de la Casa, Ojalá. Todos estos éxitos definitivamente tocan alguna parte, no tan solo del dominicano, sino del latino que también ama y escucha tus canciones, y también del americano que las baila también, porque es que tu bachata definitivamente es única. Soy bendecido porque a toda la gente le gusta lo que hacemos, gracias a Dios. Tratamos de superarnos cada día en cuanto a los discos que grabamos, tratando de mantener una línea, que no perdamos lo que la gente está esperando de uno, que es mantener la calidad, pero con sentimiento. Ahí es que aprende, señoras y señores. Esto es La Costa del Torito aquí en Telemundo Orlando. Gracias por estar con nosotros y siempre por apoyar tu comunidad y Orlando, que estés prácticamente otro pueblo de la República Dominicana para ti cada vez que vienes por acá, porque así mismito te recibe. Aunque parezca un cliché, esta es mi segunda casa, en todo el sentido de la palabra. Ahí es que aprende. Saluda a toda tu gente de Telemundo Orlando. Invítalos a que vayan a verte este viernes en Mango's Tropical Café. Un saludo para toda mi gente de Telemundo Orlando. Lo espero este viernes en Mango's Café. Vayan temprano. Voy a cantar con el corazón, con sentimiento y lo que pida la gente, que es lo más importante. Abrazo. Se le quiere. Hasta luego y mala suerte. Te deseo lo peor.